Estamos estudiando el libro de Romanos y esta noche vamos a ver del verso 12 al 21 de, del capítulo 5 y el tema que he puesto es eh, Adán versus Cristo, porque es lo que va a hacer Pablo, va a decir mira la obra que hizo Adán y mira la obra que hizo Cristo. A veces nosotros debemos comparar para poder entender qué es lo que el hombre ha hecho y qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Y esta noche vamos a ver lo que el hombre hizo con nosotros y lo que Jesús hizo con nosotros. Pero también podríamos llamarle a esta enseñanza el resultado de la obediencia y el resultado de la desobediencia, porque Pablo está comparando dos vidas, dos hombres, tanto Adán como Cristo. Y cuando hablamos de este hombre llamado Adán y cuando hablamos también de la vida de Jesús, tenemos que comenzar viendo cómo en, las, en la historia hay acontecimientos que han afectado no solo a una nación, sino a toda la humanidad. Así como ustedes y si yo podemos recordar, quizás, en la historia, en la Segunda Guerra Mundial, afectó a toda la humanidad entera. Pero lo que realmente cambió la historia, hizo que las cosas cambiaran, es que el 6 de agosto de 1945, un, un avión llamado Enolagai sobrevoló los cielos de Japón, específicamente en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. El mundo nunca ha olvidado ese día. Desde este avión se lanzó las mortíferas armas de la bomba atómica. 93.000 personas murieron instantáneamente y 300.000 murieron eventualmente por la radiación. La bomba introdujo temor e inseguridad en el mundo. Y la Biblia dice, Y la historia dice y los investigadores, que hay 63 mil bombas atómicas ahora mismo que tiene la humanidad. Se puede imaginar lo que hicieron con dos, y se puede imaginar lo que pueden hacer con 63 mil bombas, con una capacidad de destruir al mundo 17 veces. Esas son las armas que ha construido el hombre desde 1945. Hay muchos países inestables que tienen poder atómico, pero ahora usted dice, ¿qué hizo y cómo afectó la bomba atómica a la humanidad? Inseguridad es lo que tenemos, desesperanza. Y todos vivimos con la incertidumbre de que en cualquier momento alguien que se enoja o alguien que no está de acuerdo con las políticas de otros países van a comenzar una guerra atómica. Y si tenemos armas para destruir 17 veces al mundo en 10 segundos, ¿se puede imaginar lo que puede pasar? Y la Biblia nos enseña que al principio ocurrió algo parecido a la bomba atómica. Es algo que cambió y transformó el destino de la humanidad y se llama el pecado. Es más que una bomba atómica, porque la bomba atómica es el resultado del pecado en el corazón del hombre y el pecado contaminó a toda la raza humana. Si usted se pone a pensar qué es lo que realmente ha lastimado al ser humano a través de todos los tiempos, es el pecado. El pecado ha generado vergüenza, el pecado ha generado inseguridad. El pecado ha generado desesperanza en todos los seres humanos en el planeta Tierra. Y así como la bomba atómica afectó a la raza humana, el pecado también ha afectado a la raza humana. Y de eso es lo que va a hablar San Pablo esta noche. Y va a ver cómo afectó esto con una sola decisión de un hombre que cambió la historia de toda la raza humana. En el verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por cuántos pecados entró el pecado en el mundo? por el pecado de un hombre. Ese es Adán. Y por el pecado de Adán la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, hasta nosotros y nuestros hijos, por cuanto todos pecaron. El pecado entró por un hombre. Eso es lo más triste. Adán era nuestro campeón, él era nuestro representante. Él debía haber vencido al enemigo, a la tentación, porque él estaba viviendo en un ambiente perfecto donde no se conocía nada acerca de, del pecado sabe adán era nuestro campeón llamemos así el que nos representaba pero falló y por el error de él por el fallo de él el pecado entró al hombre el, el nombre adán viene de tierra y tierra es humus y adán significa humanidad y a la vez la representa el representante de la humanidad falló ante el enemigo cuando adán cometió su primer pecado Toda la humanidad pecó en él, de modo que el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos los integrantes de la raza humana. Entonces, ¿por qué somos pecadores? Porque Adán falló, porque Adán perdió, porque él no pudo resistir a la tentación, se dejó manipular por el enemigo. Por eso es que la raza humana está contaminada por el pecado. Cuando Adán fue probado por Dios, él no pudo resistir esta prueba. Y muchos de nosotros podemos pensar y decir, no es justo que por la culpa de Adán, usted y yo ahora seamos pecadores. Usted puede decir, es injusto que por la culpa de él ahora yo tenga que pagar las consecuencias del pecado. Esta noche trata de no pecar, trata de no decir una mentira y entonces entenderás a Adán. Nuestro mejor campeón, nuestro mejor representante falló ante la prueba. El Salmo 51.5 dice, he aquí. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David reconoció que nosotros somos pecadores por herencia. Somos pecadores porque un hombre no pudo enfrentar el pecado. Somos pecadores por Adán. Esas son las malas noticias en este verso. Dice: Somos pecadores porque Adán no pudo resistirlo. Isaías 64, 6 dice: Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Que es lo que está diciendo aquí Isaías, que somos esclavos de la naturaleza que Adán nos ha heredado. Porque hay mucha gente que puede venir y llegar a decir: yo soy buena persona, yo no soy pecador. Sabes, hay mucha gente incluso que está diciendo que los niños nacen inocentes. El texto bíblico dice lo contrario. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Usted al niño no le enseña a hacer lo bueno, usted está, perdón, no le enseña a hacer lo malo. Por lo general está tratando de corregir, que haga bien, que no se equivoque, porque el mal está dentro de nosotros. El niño miente por naturaleza, el niño se enoja por naturaleza, entonces, pero a él no es fácil decir la verdad, a él no es fácil ser pacífico, usted y yo tenemos que enseñarlo. ¿Por qué? Porque somos descendientes de Adán nuestro representante falló y por lo tanto todos nosotros hemos fallado es como el mundial no dice los 11 jugadores de Brasil perdieron dice toda la nación perdió y toda la nación está en vergüenza y todos han sido humillados y una humillación que jamás será olvidada probablemente y así ocurrió también con Adán todos hemos sido humillados porque Adán falló entonces Jeremías 13:23 dice mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podéis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Aquí está diciendo Jeremías que el ser humano está habituado a hacer lo malo. En su corazón lo único que quiere es dañar a alguien, rebelarse contra Dios, lastimar su propia vida. Usted no le dice al hombre, vaya a hacer lo bueno. Tiene que exigirle que haga lo bueno. Pero en cambio, él va libremente a hacer lo malo. Es lo que está diciendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el verso 12? El pecado entró por un hombre y ese pecado destruyó toda la raza humana. Verso 12, sigamos leyendo hasta el 14. Dice, como por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, hasta nosotros y nuestros hijos, por cuanto todos pecaron y antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí vamos a ver otro tema. No solo que el pecado entró al mundo por Adán, sino el pecado trajo el más desastroso, las más desastrosas de las consecuencias. Y dice: Muerte, la muerte, y le comenzó el reino de la muerte. El pecado trajo muerte a los seres humanos en este planeta Tierra. Entonces, la evidencia de la falla de Adán es la muerte, es la vergüenza. Cuando Adán pecó, un holocausto espiritual ocurrió y esto fue más devastador que la bomba atómica. Esto infectó a toda la humanidad con el pecado y el pecado es el más mortal de todos los virus existentes aquí en la Tierra. Es la muerte. Todos nosotros tratamos de evadir la muerte, tratamos de no hablar de ella. A veces hacemos bromas sobre la muerte, pero la muerte es el resultado de la desobediencia de un hombre, del fallo de Adán. Y la pregunta es cómo ocurrió todo esto. En Génesis capítulo 3, verso 1 al 13, narra la historia de cómo Adán falló, de cómo Adán perdió esa batalla. Y por consecuencia de ella el pecado entró a la humanidad y nosotros heredamos la vergüenza, la muerte, el dolor y el sufrimiento. En el Génesis capítulo 3, del verso 1 al 3, dice que él hace dudar de la palabra de Dios el enemigo. Porque él dijo con que Dios ha dicho que no comáis de este fruto. ¿Qué es lo que hizo el enemigo? ¿Cuál fue la estrategia de él contra la raza humana? Trató de hacer dudar de la palabra de Dios. Eso es su estrategia más grande, cuestionar las escrituras, decir, pero ¿qué vas a creer en la Biblia? ¿Pero por qué vas a leer la Biblia? ¿Pero por qué vas a hablar de la Biblia? Es lo primero que hizo, hacer dudar de las escrituras. El momento que usted y yo dudamos de las escrituras, estamos perdiendo terreno cuando el enemigo está atacando. En el verso 2 al 16 también dice que hizo dudar de la bondad de Dios. ¿Qué significa? Dios ya les había dado el jardín. Tenían el paraíso. Entonces ellos querían más porque el enemigo le ofreció más. Entonces ellos estaban pensando que Dios no era bondadoso dando el jardín y dando el control de la humanidad. Y muchos de nosotros también escuchamos al enemigo, nos dejamos vencer por él porque dudamos de la bondad de Dios y no estamos contentos con lo que tenemos. No estamos felices con lo que Él nos ha dado. Y cuando dudamos de la bondad de Dios, podemos caer en la desesperación de querer tener más cosas, de querer ir más lejos y no disfrutar de lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo el enemigo? Ve y toma del fruto y cómelo. Y entonces la desobedecieron a Dios. Hizo dudar de la gracia de Dios. Hizo dudar de la bondad de Dios, hizo dudar de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que entró a la muerte por el pecado? ¿Qué es lo que entró a la humanidad por el pecado? Entró la muerte. Ahora vamos a hablar de tres tipos de muerte que entraron a la humanidad. Porque usted se pone a pensar en la muerte, deja de respirar y se va al ataúd y del ataúd al cementerio. No, hay tres tipos de muerte que nosotros tenemos que entender. Número uno. Consecuencia del pecado, muerte física. Es la muerte que todos experimentamos y vemos, que ocurre con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Hoy mismo ha habido como unos 53.700 personas murieron este día, y esas 53.700 personas, no sé a dónde fueron, si al cielo o al infierno. La muerte física es real, por más que usted haga de hacer deporte, alimentarse bien, visitar al médico periódicamente, usted y yo moriremos, consecuencia del pecado. Génesis 2.17 dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios les había advertido, Dios les dijo, no pueden comer de ese árbol porque van a morir. No siempre podemos ver a veces a la enfermedad como resultado del pecado. Pero la respuesta es enfermos, sanos, etcétera, vamos a morir. ¿Cuál es el resultado del pecado? Es la muerte física. El, la, después hay la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Génesis 3.8 dice: Y oyeron la voz de Jehová Dios, que paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? ¿Qué pasó con nuestra amistad? Está diciendo Dios. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La palabra muerte viene del griego táratas que significa separación. En el primero separación del espíritu del cuerpo y después la separación del espíritu de Dios. Se rompió la relación con Dios consecuencia del pecado de Adán. Pero Efesios capítulo... 2 verso 1 nos explica más claramente la muerte espiritual y dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. El pecado de Adán generó la muerte física y generó la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es nuestra separación con Dios. Hay un muro entre él y nosotros. Nosotros rompimos esa relación. Por eso Adán se escondió, no podía tener más intimidad con el Señor. Él ya no quería mirarle a la cara, ya no quería caminar con Él. Y el Señor le busca y dice, ¿dónde estás tú? No es que Dios no conocía dónde está Adán. El punto es que el Señor quería que Adán llegara a entender que estaba separado de Él por su pecado. Y si muchos de nosotros ponemos a pensar, ¿qué nos separa de Dios ahora mismo? Son nuestros pecados. La Biblia dice que nuestros pecados son como como muros, son como un techo ante la presencia de Dios. Y la única cosa que puede derribar ese pecado es Jesús. Lo vamos a ver más adelante. Pero antes de continuar, saquemos algo práctico de aquí. ¿Está usted pensando que no va a morir un día? Va a hacerlo, amigo. Hay otra pregunta. ¿Qué le está separando del Señor? ¿Qué pecado le ha alejado de él? ¿Qué pecado le impide que usted continúe orando? Continúe leyendo la Biblia. Continúe sirviéndole, continúe haciendo las cosas que tiene que hacer para Él. Porque a veces el pecado genera en nosotros vergüenza y la vergüenza es separación y ya no queremos buscar más el rostro de Dios como lo hizo Adán. Ya no quería seguir escuchando al Señor, ya no quería seguir disfrutando de su amistad. Si hay algún pecado que está alejándote de Dios, es el momento de confesar y volver a Él. Pero la muerte física, la muerte espiritual, pero también hay la muerte eterna. Es la muerte más fatal y más letal para nosotros. ¿Qué es la muerte eterna? Apocalipsis 21, 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si ya tenemos una primera muerte física y espiritual, hay una segunda muerte. Y esta segunda muerte es la separación eterna de Dios. Habla del infierno. ¿Y quiénes están destinados para ese lugar? Dice los cobardes. Porque para entregar tu vida a Cristo tienes que ser valiente. Él dijo, el que no es conmigo es contra mí. Y él también dijo, si tú me sirves te van a perseguir, por mi causa te van a maltratar. Entonces dice los cobardes, no entregarán su vida a Jesús. Por vergüenza o miedo a que se burlen de ellos quiénes más? Los incrédulos. Yo creo que hay un aire de incredulidad en esta sociedad en la que vivimos. Creemos en los periódicos, pero no creemos en Jesús. Creemos de lo que dice el horóscopo, pero no creemos lo que dice la Biblia. Creemos lo que dice un amigo, pero no creemos lo que dice Jesús. El pecado de la incredulidad es terrible. Los abominables, ¿qué son abominables, personas que hacen cosas vergonzosas que atentan contra la palabra de Dios. Están también los homicidas. ¿Y quiénes son los homicidas? Los homicidas son aquellos que asesinan a las personas. Otra vez vuelve y pone en, en, la, en la lista a los fornicarios. ¿Y quiénes son los fornicarios? La pornografía se ha propagado como un virus en nuestra sociedad y que está destruyendo la mente y el corazón de los seres humanos las relaciones sexuales prematrimoniales que han destruido totalmente al ser humano. De esto está hablando Pablo. ¿Eso es a dónde irán? Dice, no heredarán el reino de Dios. Después habla de los hechiceros, después habla de los idólatras y aquí pone la lista y dice, ¿y todos los que, mentirosos, ha mentido usted alguna vez en la vida? Entonces, ¿cuál es su destino? ¿A dónde debería ir usted según Apocalipsis? 21.8 Dice: Tendrán su parte en el lago que arde con fuego, azufre, que es la muerte segunda. Usted, para morir una vez, tiene que nacer dos veces. Porque si no solo nace una vez, morirá dos veces. Déjeme explicarle esto: ¿Qué es nacer dos veces? Has nacido físicamente. Pero Nicodemo dijo algo increíble: cuando estaba con Jesús, en San Juan capítulo 3 dijo, pues ¿cómo hago para heredar la vida eterna? Y Jesús dijo, si quieres heredar la vida eterna, tienes que nacer de nuevo. No solo hay que nacer físicamente, no solo hay que nacer físicamente, sino también hay que nacer espiritualmente. Y la pregunta es, ¿ha nacido usted de nuevo? Si usted ha nacido de nuevo, entonces no tendrá una segunda muerte. Pero si solo ha nacido una vez, morirá físicamente. Y se vivirá separado eternamente de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo ocurrió todo esto? Porque Adán falló. Porque Adán no pudo vencer al enemigo. El enemigo pudo más que él. Sus pasiones, su fidelidad al, al, al otro ser humano llamado su esposa hizo que él rechazara el jardín, perdiera la comunión con Dios y sobre todo hipotecara nuestros futuros. Y aquí saquemos otro principio, una enseñanza para cada uno de nosotros. Yo sé que esta noche estamos hablando de Adán, pero la pregunta es, ¿cuándo fue la vez que su pecado arruinó la vida de su familia quizás? ¿Cuándo fue que su pecado arruinó la vida de sus amigos, de sus padres? Y nosotros tenemos que estar conscientes y pensar que nuestros pecados también pueden afectar la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Un esposo que decide ser infiel a su esposa no solo afecta su vida, sino la de su esposa, la de sus hijos y también de la sociedad. Un hombre que decide hacer trampa en los negocios no solo afecta su vida, sino también su familia, a sus socios. Un hombre que decide mentir en algo no solo está afectando su vida, está afectando la vida de otras personas, de los más cercanos. Entonces nuestros pecados afectan de esa manera no solo nuestra vida, sino también la vida de las demás personas. ¿Qué pecado estás cometiendo? ¿Por qué lo estás haciendo? En Adán llegamos esta noche a entender que el pecado traerá serias consecuencias, devastadoras para nuestra vida, letales para nuestros amigos, familiares y personas que amamos. Eso ocurrió con Adán, del verso 15 al 21. En cambio, vamos a ver qué pasó, qué hizo Jesús, qué hizo que sea más grande que Adán, cómo venció Jesús a lo que Adán no pudo vencer. En el verso 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán murieron los muchos, abundaron más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Lo que está diciendo aquí es que Jesús es el autor del antídoto para el pecado. O podríamos decir también que la obra de Cristo excede la transgresión. Su obra es más grande que todos los pecados cometidos por el hombre. La transgresión de Adán, que causó la ruina de toda la raza, se contrapuso con el don de Cristo, que hizo posible la bendición de toda la raza caída. Entonces aquí Pablo está enfocando a todos los hombres que están leyendo Romanos, que están caídos. Puede ser judío, puede ser gentil, puede ser católico, pentecostal, bautista. Todos están en pecado si no se han arrepentido. Pero el, que uni, el único o la única persona que puede vencer, revertir lo que está contra nosotros es Jesús. Los funestos resultados de la caída de Adán. Cristo le revirtió en un triunfo. Eso es lo que está diciendo. Las consecuencias de las desoladoras y terribles consecuencias del pecado fueron cambiadas por la obra de Jesús. Entonces, solo Cristo puede cambiar tu derrota en victoria. Y muchos de nosotros queremos ser libres del pecado. Uno habla con hombres, mujeres, jóvenes que están esclavos, viviendo en vergüenza, humillados por un pecado que controla y domina sus vidas. Están esclavos de ese pecado. Pero si usted quiere tener victoria, salir de ese lugar, vencer a esa tentación o a ese vicio o a ese pecado, la única persona que puede ayudarlo a hacer es Cristo. Usted no encuentra otra respuesta, otra forma de salir del pecado, sino a través de Cristo. Solo Cristo puede cambiar tu lamento en baile, dice la Biblia. ¿Y cuántos de nosotros vivimos lamentándonos por el pecado y las consecuencias del pecado? Pero si usted quiere salir libre de ese pecado, dice, muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre llamado Jesucristo. Ya no sé, yo no sé los funestos resultados que ha traído tu pecado, yo no lo sé, pero sí sé que Cristo puede cambiar todo lo que tus pecados han hecho con tu vida. Y el principal beneficio es que no morirás por segunda vez. Romanos 5:16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Un solo pecado arruinó la vida y el destino de todos los seres humanos, ¿o no es así? Un solo pecado. Usted se pone a pensar, pero un solo pecado Sí, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenar a todos. Un solo pecado. Porque no dice que cometió muchos pecados. Nada más que hizo él desobedeció. Usted y yo nos ponemos a pensar en la obediencia y la desobediencia. Y la raíz de todos los pecados es la desobediencia. ¿Por qué yo miento? Porque desobedezco a Dios cuando dice no mentirás. ¿Por qué yo nada más... Voy y me acuesto con una chica que no es mi esposa ni no me casaré con ella. Sencillamente porque dice, no fornicarás, pero decides desobedecer. Todos los pecados son porque en nuestro corazón hay como unas ganas, un deseo. Desafiamos a Dios cuando desobedecemos. Y un solo pecado puede ser el fin de tu vida. Un solo pecado puede ser el fin de tu familia. Un solo pecado puede ser el fin de tus sueños. ¿Cuántos sueños truncados están tirados en la vida porque decidimos desobedecer? Un solo pecado, amigos, ha hecho que hombres pierdan sus sueños. Dios tenía grandes planes para ellos, quizás. Quizás conocían que hay planes para ellos. Pero un solo pecado les ha dejado anulados en el alcohol, en las drogas, en el divorcio. Les ha dejado anulados en la soledad, en la avaricia. Un solo pecado. Entonces, nosotros debemos tener muy claro en nuestros corazones que un solo pecado puede arruinar toda nuestra vida, toda nuestra familia, todos nuestros sueños. Un solo pecado puede destruir la obra que Dios ha hecho en tu vida por años. Quizás estás 5, 10, 15, 20 años caminando firme con el Señor, pero un solo pecado puede borrar todos los años que has servido al Señor. Y por eso la Biblia dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Y Santiago es más letal y dice esto, Santiago 2.10, porque cualquiera que guardase toda la ley, imagínase que tú vives cumpliendo toda la ley, cumples los mandamientos totalmente y absolutamente, pero ofendiese en un punto, no dice en un mandamiento, dice en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, un solo pecado me hace culpable de todos los pecados. Entonces, mira, ¿por qué? ¿por qué me hace culpable de todos los pecados? Yo creo que la vida de David está ilustrada cómo solo un pecado fue arrastrando a David a cometer los demás pecados. La Biblia dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Es el pecado que cometió David ya antes de acostarse con Betsabé. Deseó la mujer del prójimo. Adulteró con la mujer del prójimo. Trató de mentir y mintió. Después asesinó y después trató de, trató de cubrir su pecado. Un solo pecado va arrastrándonos a que vayamos cayendo en muchos otros pecados. Y dice, un solo pecado trajo juicio, trajo juicio a nuestras vidas. Después dice, pero el don no vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Verso 17 dice: Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Si sí me estoy haciendo entender, si, nos, si estamos entendiendo lo que Pablo está diciendo. Por el pecado de uno y por un solo pecado, la condenación vino a todos. Pero por la obediencia de uno y por la justicia de uno, también trajo libertad para todos, justicia para todos, vida para los muertos, esperanza para los perdedores, eso viene a través de la obediencia de Jesús. Nuestro campeón Adán perdió y por eso somos llamados. Perdedores, fracasados, pecadores, destinados al infierno. Pero por la victoria de Jesús somos llamados más que vencedores. Y la pregunta es, ¿cómo venció Jesús a lo que Adán no pudo vencer? Hebreos capítulo 2. Dice, por lo cual debía ser en todos semejante a sus hermanos. Primero Jesús debía ser como cualquiera de nosotros. Dice, para venir a ser misericordioso, y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Verso 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús fue tentado, dice, en nuestra naturaleza, humano. Y dice la Biblia, padeció siendo tentado. La pregunta es, ¿está usted padeciendo siendo tentado? No dice que le fue fácil resistir la tentación. No dice que para él fue sencillo. Y si nosotros nos ponemos a analizar la vida de Jesús, cuando es llevado al desierto, allí fue tentado, ¿cuántas veces? El diablo se acercó y comenzó a tentar a Jesús. Y él dijo: Si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. Serán tuyos. Imagínese. Lo que el diablo está ofreciendo a Jesús, le está ofreciendo más que a Adán. ¿Qué le ofreció a Adán? Dijo, si comes, nada más sabrás entre el bien y el mal. Es sencillo, ¿no? Pero ¿qué ofreció a Jesús? Los reinos de la tierra, el poder. ¿Sabe por qué es que el enemigo no ofreció a Adán los reinos de la tierra? Porque Adán era el dueño y el rey de absoluto de eso. ¿Y sabe por qué el enemigo ofrece a Jesús los reinos de la tierra? Porque cuando Adán cayó, perdió el reino de toda la tierra y lo ofreció a Satanás. Entonces Satanás está pensando: Yo le puedo engañar a Jesús, lo que él quiere es el reino de las tierras. Pero Jesús no quería el reino de la tierra, quería el corazón de los hombres. Sus objetivos, su meta, estaba más allá de lo que el enemigo se imaginaba. Y nosotros también podremos resistir la tentación del pecado cuando nuestros sueños sean más grandes que nuestros deseos, cuando nuestras convicciones sean más grandes que nuestras pasiones, podemos decir no al pecado. Después dice que Jesús tuvo hambre y entonces el enemigo dijo, tú tienes el poder para decir que estas piedras se conviertan en pan y come. Sencillo, ¿no? En cambio, Adán que estaba, ahí estaba el fruto. No dijo, conviértele esta piedra en fruto para que te lo comas. Era más complicado, era más grande la tentación. Por eso dice: padeció siendo tentado. Y después también dice el enemigo que le tentó a Jesús, llevándole al pináculo del templo, diciendo: Lánzate de aquí. Tú sabes que los ángeles vendrán sobre ti y te recogerán. Si ve cómo el enemigo está ofreciendo más a Jesús que a Adán. O sea, la batalla de Jesús fue más fuerte, más dolorosa, más desafiante, pero aún así venció. Y entonces, eso hace que Jesús sea más grande que Adán. Eso hace que Jesús sea más digno de admiración. Eso hace que Jesús sea nuestro campeón. Sabes, hoy en día la gente ha llorado, ha gritado, ha anhelado que su país sea campeón. Imagínese, nuestro campeón venció. Algo más grande... Que un partido de fútbol amigos... Te salvó la vida... Te dejó... Una herencia... Eterna... De perdedor te, convert te convertiste... En vencedor... La vergüenza... Cambió... La cambió que nosotros ahora seamos... Vencedores... Hebreos 4.14 mira lo que dice... Por tanto teniendo un gran sumo sacerdote... Que traspasó los cielos... Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote, póngale campeón allí, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús sí se compadece de nuestras debilidades, sino que fue tentado, dice, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Usted está pensando, necesito que alguien me diga cómo vencer el adulterio. Jesús le puede decir cómo. ¿Por qué lo hizo? Si alguien me dice, quisiera poder salir de este vicio, Jesús le puede decir cómo hacerlo. Si usted dice, ¿cómo puedo evitar que mi vida sea arruinada por el pecado y por la tentación que enfrento todos los días? Él puede decirlo. Y por eso lo más importante es conocerlo a Él que cualquier otra cosa en la vida. Si quieres vivir por encima del estándar común y corriente de los cristianos. Que viven pecando el lunes y martes, el miércoles se arrepienten un poco porque escuchan un sermón. El jueves vienen a lo mismo, el viernes ya están en el infierno. El sábado a punto de freírse, vienen a la iglesia y otra vez se sienten un poco mejor. Pero si quieres vivir de lunes a domingo, caminando como Él caminó, tienes que conocerle más a Él, tienes que conocer más su palabra. Porque la única manera que Jesús venció al enemigo es fue recitando las Escrituras, haciendo práctica y haciendo. Vívida la escritura en todas las decisiones que él tomaba, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mira lo que dice el verso 16, acerquémonos. Y la palabra acercarse es ir hacia Él, entregarse a Él, conocerlo a Él. Acerquémonos al, pues confiadamente. Y algunos no nos acercamos a Dios porque pensamos que Él no nos va a recibir. Pero aquí dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y escuche bien y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es la palabra socorro? Es auxilio. Cuando usted esté tentado, ¿a dónde tiene que correr para ser auxiliado y no caer? Para ser socorrido tiene que ir a Jesús. Está tentado a mentir, está tentado a estafar, está tentado, yo no sé a qué, a qué pecado estás tentado. Pero si quieres salir victorioso de él, ¿a dónde tienes que ir? Tienes que ir donde aquel que ya venció. Tienes que ir donde el campeón. Tienes que ponerte a su lado. Es la única manera de vencerlo. Superó la prueba que Adán no pudo superar. Venció al enemigo que Adán no pudo vencer. Ganó la batalla que Adán perdió en el jardín. Ese es Jesús. Y por eso Pablo cuando habla en Romanos capítulo 5, lo que está queriendo hacer con nosotros es que nuestro mayor... Ser humano, un mayor personaje al que debemos admirar es Jesús. Y la pregunta es, ¿a quién admiras tú? La camiseta de quién te has puesto? Espero que sea de Jesús, porque Él sí venció. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿En qué cosas? En el pecado. Somos más que... Vencedores, la palabra, la expresión más que vencedores significa que hemos ganado la batalla antes de pelearla. ¿Se puede imaginar ir usted a un partido de fútbol sabiendo que va a ganar? ¿Qué confianza tendría dentro de su corazón? No estaría preocupado si me hacen un gol, no estaría preocupado si me hacen una falta, no estaría preocupado por nada porque sé que voy a ganar. Y Pablo está diciendo: en Cristo somos más que vencedores. Entonces yo debo estar consciente, debe estar escrito en mi corazón que tengo la capacidad de vencer al pecado y no que el pecado me va a vencer a mí. Tengo escrito en mi corazón que el enemigo no va a poder derrotarme porque Jesús ya lo derrotó a él, está vencido para mí. Pero muchos de nosotros como cristianos vivimos como perdedores, vivimos como alguien que nunca va a salir del fango en el que está ahora mismo. Pero Romanos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel, no, de, no por medio de esto, no por medio de esta terapia, no por medio de, esta, de estos hábitos, sino por medio de quién, por medio de aquel que es Jesús. 5.19. Mira lo que dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también... Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí están dos palabras, obediencia y desobediencia. La obediencia de uno y la desobediencia del otro. Y la pregunta es, ¿del lado de quién quiere estar? ¿Del obediente o del desobediente? Queremos estar al lado del obediente, porque el obediente ganó, el obediente venció, el obediente triunfó. Pero muchos de nosotros no estamos al lado del obediente, estamos al lado del desobediente. Mira lo que pasó. La desobediencia de Adán, como hemos estado hablando esta noche, trajo vergüenza y trajo dolor. Y muchos de nosotros pensamos, pero ¿por qué la desobediencia puede traer esto? Porque la historia, los acontecimientos, dan evidencia de que la desobediencia siempre traerá vergüenza y dolor. Por la desobediencia de Adán perdimos el jardín. Por la desobediencia de Adán perdimos nuestra relación con Dios. Perdimos la esperanza. La vida cambió hasta ser lo que ahora vemos. Por la desobediencia de Adán podemos ver las guerras, las enfermedades. Podemos ver los divorcios. Por la desobediencia de Adán vemos todo el caos que existe en nuestra vida. Por la desobediencia de un hombre. Si usted está pensando en desobedecer a Dios, mire las consecuencias. Antes de desobedecer, pero también si usted está dispuesto a obedecer a Cristo, mire las consecuencias de la obediencia. El triunfo de Cristo hizo lo que, lo que Adán perdió, lo recuperemos. Por la obediencia de Jesús, recuperamos el jardín. Y usted dice: ¿Cómo así que recuperamos el jardín? Recuperamos la presencia en nuestra relación con Dios. La Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Se puede imaginar, perdimos el jardín por la desobediencia de Adán, pero por la obediencia de Jesús, nuestro cuerpo se convirtió en el templo de Dios. Es donde Dios habita. Recuperamos nuestra relación que perdimos con Él. Ya no nos escondemos como Adán. Ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Entonces, la pregunta para continuar es, ¿de qué lado estás? ¿Del obediente o del desobediente? Hemos llegado ya a entender lo que significa obedecer y lo que significa desobedecer. ¿Estamos claros? Entonces, de aquí en adelante, antes de tomar una decisión, piense, estoy obedeciendo a Dios en medio de esta decisión. Estoy obedeciendo a Dios en medio de estas acciones que estoy realizando, en esta relación que me estoy involucrando. ¿Es fruto de la obediencia? ¿O quizás estoy desobedeciendo a Dios? Primera de Corintios 15, 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. El primer Adán dice es alma viviente, pero Jesús dice espíritu vivificante. Entonces, más poder tiene Jesús que Adán, dice San Pablo. Versos 20, 21 para concluir. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Aquí hay una expresión que quiero que marques en tu Biblia. Dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó qué cosa? La gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La única manera de erradicar el pecado en nuestras vidas es que la gracia debía ser más grande que nuestros pecados. La única manera de que dos personas se reconcilien cuando se han ofendido es que el amor tiene que ser más grande que sus ofensas. Eso está diciendo aquí también. El amor de Dios es más grande que nuestros pecados. El amor de Dios dice, cubre multitud de pecados. Entonces, muchos de nosotros no valoramos la gracia de Dios, no entendemos el amor de Dios. Lo que vemos aquí es que la ley, la tradición, la religión, dice, empeoró las cosas. La ley hizo ver que el pecado es tan horrible y perverso, pero en cambio, la gracia hizo que los pecados sean quitados de nuestra vida. La ley nos muestra la condición de nuestra enfermedad, la gracia nos cura de la enfermedad. Adán contagió a todos con la enfermedad, Cristo nos sana de toda la enfermedad. Entonces, el antídoto para el pecado es la gracia de Dios, el perdón, el favor inmerecido. No trates, de, no trates de culparte por tus pecados, arrepiéntete de tus pecados. No trates de corregir lo que has hecho mal primero, ve al trono de Dios para que te limpie del corazón tus pecados. Él es el único que puede hacerlo. La gracia ha triunfado sobre el pecado, amigos. Es lo que hemos aprendido esta noche. ¿Quién ha triunfado sobre el pecado? La gracia, el amor, Jesús. Él es nuestro campeón. Ahora les quiero contar, quiero ilustrarles la gracia de Dios para que quede claro. Supongamos que usted hubiera tenido un hijo de seis años y que este hijo hubiera sido el deleite de su vida. Lo ama más que a su vida este hijo de seis años. Supongamos también que este hijo hubiera sido cruelmente asesinado. ¿Qué actitud tendría usted hacia el asesino? ¿Qué haría con el asesino de su hijo de seis años? Llegó a tu casa, le golpeó su cráneo, le cortó sus partes, lo dio a los perros. ¿Qué actitud tendría con un asesino como ese? ¿Qué haría con el asesino? Si usted usara toda su fuerza y poder para matar al asesino por su crimen. Eso sería venganza, ¿no es así? Sería venganza. Si usted se siente contento con sentarse y dejar que las autoridades civiles enjuicien al asesino y lo condenen a la pena máxima, eso sería como justicia. Si usted se sintiese, si usted se sentara y perdonara al asesino y lo invitara a vivir en su casa, lo adoptara como su hijo, ¿cómo le llamaría eso? Gracias. Y usted dice, ¿en serio? Claro, eso hicimos nosotros con Dios. Matamos a su hijo, nos burlamos de él, preferimos a Barrabás, decidimos vivir para nosotros mismos, pero ¿sabe lo que él hizo con nosotros? Él nos amó. Él, a pesar de todo lo que hicimos contra él, él nos amó. La justicia dice que usted y yo merecemos la segunda muerte. Merecemos el infierno. Pero la gracia de Dios nos ha hecho sus hijos. La gracia de Dios nos ha hecho, dice la Biblia, reyes, sacerdotes, príncipes, herederos de un reino que no era nuestro. Eso hace la gracia de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo se siente usted al saber que Dios ha hecho eso por usted? Él debía vengarse de nosotros. Él debía ser justo con nosotros, pero decidió extender su gracia. Y por eso dice: Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que Dios no pueda limpiar de tu corazón. Y no hay pozo más profundo donde la gracia de Dios no te pueda sacar. Y la pregunta es: ¿en qué pozo profundo estás ahora mismo? Quizás estás arañando tratando de salir con tus propias fuerzas, pon tus ojos en Jesús. Colosenses 2.13, leamos este verso. Mire cómo es la forma que Él venció por nosotros. Colosenses 2.13 es un texto hermoso. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Nos dio vida con Él, perdonándonos. Todos los pecados. La única manera de tener vida es que todos nuestros pecados sean perdonados. No uno, no dos. ¿Cuántos? Todos. Verso 14. Marca en tu Biblia y memoriza este verso. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Había un acta que decía que somos los asesinos. Que merecemos el infierno. ¿Qué dice? Anulando. ¿Qué significa anular? Hacer inservible toda la evidencia que había contra nosotros, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándole en la cruz. Y ahora entiende por qué Jesús tuvo que morir en la cruz. Porque todos nuestros pecados fueron clavados en esa cruz. Dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús hizo lo que Adán no pudo hacer. Y entonces, si Jesús hizo lo que Adán no pudo hacer, ¿quién debe ser nuestra esperanza? ¿Quién debe ser al que debemos ser fieles nosotros? ¿A quién debemos honrarle? ¿A quién debemos obedecerle? ¿A quién debemos servirle? A Jesús. Porque todo lo que había contra nosotros, Él lo clavó en esa cruz para que usted y yo ahora seamos sus hijos. La pregunta es, ¿lo cree? Si lo cree, póngase pie y oremos para terminar. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por mostrarnos que tú triunfaste por nosotros, Señor, y que tu victoria ha quitado la vergüenza, el pecado, la desesperanza que había en nuestras vidas. Y queremos pedirte, Padre, esta noche, en el nombre de Jesús, que bendigas nuestras vidas, que limpies nuestra mente y nuestro corazón. Pero también te queremos dar gracias por ser nuestro campeón, nuestro vencedor, por ser el que venció al enemigo que nosotros no pudimos, Señor. Y por tu victoria somos victoriosos. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Amén.